Hola gente de YouTube, hoy os traigo un nuevo vídeo y después del grandísimo éxito que tuvo el vídeo de Top 10 de Monster High, muchísimos de vosotros me habéis pedido que os traiga este vídeo de hoy y no os preocupéis, lo tenía pensado antes de que cualquiera me lo sugiriese y por supuesto también traeré mi Top 10 de Barbie y mi Top 10 de no sé qué otra colección porque tampoco tengo tantas muñecas, pero bueno, ya lo veremos. Pero la cosa es que hoy os traigo el Top 10 de Bratz, que es un vídeo que me va a encantar hacer. Creo que alguna vez os he hablado de cuáles son las Bratz que más me gustan y tal. Cada vez que hacía una review como que os iba comentando si me gustaba especialmente o no, si me había sorprendido o lo que sea. Bratz no tengo muchas, creo que son unas 50 tirando a 60, una cosa así. Pero después de año y medio coleccionando Bratz, creo que soy capaz de crear un pequeño top 10 de mis muñecas favoritas de mi colección. He intentado escoger un poco muñecas de todas las épocas para que sí haya más variedad y podemos hablar de temas más distintos. Y creo que vamos a ir en orden del de menos al de más, me parece mucho más lógico. Y vamos a empezar por la muñeca número 10, que en este caso es Jade de Wintertime Wonderland. Probablemente esta línea es una de las favoritas o de las que más les gustan a casi todos los coleccionistas porque es súper reconocible y muy icónica de la época. Y para mí la que más luce es Jade en este caso. Aunque la mayoría de ellas me gustan, la verdad es que mi favorita de la colección va variando con el tiempo. Durante un tiempo fue Sasha, pero luego pasó a ser Jasmine y ahora está siendo Jade porque no sé por qué me llama más la atención. Pero ya veis que es una preciosidad, la mayoría de sus accesorios son en blanco, que se equilibran súper bien con el pelo negro súper oscuro y los cuadros negros de la falda y también un poco en la mochila que veis por aquí detrás. El plumas es una barbaridad lo suave que es y la buena calidad que tienen en general todos los accesorios. Esta fue la mejor época de Bratz en cuanto a calidad de la ropa, en mi opinión, todos esos años de 2003, 2004, 2005. Nos movemos un poco en el tiempo y vamos a los años de 2008, 2009 con la colección Crystal Issues y el personaje de Sasha, que es mi favorito de esta colección y el que quería conseguir sin duda. Sasha muy pocas veces tiene flequillo realmente y a mí me encanta cuando en esta época se llevaba eso del pelo lacio con flequillo recto y tal. Y además ya he dicho varias veces que los maquillajes de las Bratz de 2008, 2009 que son un poco más oscuros y luego ya los de la fase de 2010 con el cambio de forma del ojo me parecen una preciosidad. Me gusta muchísimo como muñeca, creo que de todas es la que tiene mejor calidad porque el vestido en este caso se ve, no sé, a mí me parece que luce mucho mejor que el resto y además Sasha con este tono de piel queda súper bien con el color salmón de los zapatos, del vestido y tal. Y luego el pelo es que es una pasada, es súper largo, súper suave y viene con esta especie de pequeña extensión de cristalitos y tal, por algo la línea se llama Crystal Issues. Y vamos al top 8 con un personaje que no es de los principales, estoy hablando de Fianna. Es uno de los personajes que más me gustan estéticamente junto a Jasmine. Yo creo que Fianna es muchas veces como la versión de Jasmine un poquito más rubita y normalmente con los ojos un poco más claros. En este caso, como veis, son de un color azul súper intenso. Tengo una review de esta muñeca en el canal por si la queréis ver en detalle, merece mucho la pena. Porque Fianna de Flashback Fever, que es de la colección a la que pertenece, tiene mogollón de accesorios. Estas botas de gogó blancas, la boina que es como de pana y de buenísima calidad, las medias, como la faldita esta de polipiel, el chaleco, la camiseta, su pelazo con estos tirabuzones, es que es una maravilla. Me enamoró desde el primer momento en el que la vi, en el que llegó a mí, porque como ya os conté en aquella review, o no sé si fue en un haul o algo así, me llegó un poco por accidente. Yo en realidad estaba comprando a Sasha de Flashback Fever, pero el que me la tenía que enviar se confundió y me envió a Fianna. Luego yo ya puse una reclamación y me dijo que podía quedarme esta muñeca y me enviaba la otra, la que realmente quería, por 15 euros, por la mitad de lo que había pagado supuestamente por Sasha, que habían sido 30. Y pues la verdad, como me gustaba, decidí que era un buen precio. A Sasha la quería de todas maneras, por la que pagué pues eso, 30 y tantos euros teniendo en cuenta el envío. Y luego esta me la vendió por 15, así que yo estoy muy contento. Es un gran aporte a mi colección, la verdad. Pero como os digo, un poco accidentado. Antes os decía que Fianna me recuerda mucho al personaje de Jasmine, que es mi favorito, y es que hablando de la reina de Roma, aquí tenemos a una de las Jasmines más bonitas de todas las que han existido, que es la de Slumber Party. Yo creo que es la que mejor luce de toda esta colección. En general, todas las cositas de los pijamas siempre hacen que las muñecas luzcan súper dulces y encantadoras, pero en este caso yo creo que es que lo han elevado a la máxima potencia. Lo de las zapatillas de pelo es que
me sobrepasa. O sea, yo no sabía que estas zapatillas, creía que eran un molde de plástico sin más, y cuando me llegaron y vi que tenían como pelito por encima, de verdad, falling in love. Los pantalones con ranitas, el albornoz, como la blusita blanca que lleva por arriba y luego el peinado que decidí hacerle esta coleta de aquí con este pelo tan rubio y tan bonito. Y luego sus ojos, es que de verdad, o sea, mirad a esos ojos y decidles que no a algo. Es imposible. Son unos ojos así como verde súper claro tirando a menta y luego con el pintalabio súper oscuro, no sé, me parece una muñeca muy muy interesante y que creo que aporta mucho a la colección de cualquier coleccionista de Bratz. Seguimos con el personaje favorito de muchos y la línea favorita de muchos, que es Chloe de la línea de Treasures. Era imposible hacer un top 10 de Bratz sin incluir a esta señorita de aquí, porque es que, de verdad, hicieron un trabajazo con ella. Las rubias vestidas de azul es que son la combinación perfecta, y si le pones el rollo así como punky, con las botas de cuero, la mochilica, la bandana a rayas, no sé, de verdad, esta línea es una maravilla, y concretamente con el personaje de Chloe hicieron un trabajo excelente. El pelo es de muy buena calidad, y sus ojos siempre me han parecido los ojos de Chloe más bonitos que he visto de todas las que he podido ver hasta ahora. Al tener ese color turquesa y luego tener la sombra oscura y el pintalabios como muy nude, me parece que llama mucho la atención los ojos y que realmente está muy equilibrado, y la verdad es que es una de mis muñecas favoritas de mi colección. Seguimos con otro personaje no principal, pero que muchos consideran el quinto personaje de Bratz por excelencia, que es Megan, concretamente en la versión de Pretty and Punk, que como ya os conté en su momento, me costó la vida y más encontrar, porque estas muñecas no sé si no se llegaron a comercializar en España o qué, pero no se encuentran por ningún sitio. Hay alguna que otra Chloe, alguna Jasmine, y puede que si te despistas alguna Megan rarísima, pero por supuesto casi nunca incluyen sus outfits originales y es muy difícil encontrarlas en buen estado. Y cuando encontré a esta señorita de aquí por eBay, que la vendía alguien de Inglaterra, que la vendía pues por eso, por unos 20 euros o así, y que tenía sus dos outfits completos y el peinado original, ni lo dudé y fue para mí, y la verdad es que no me arrepiento para nada. Me parece una de las Megans más bonitas que han existido. Lo de la gabardina amarilla es que me supera, me parece súper encantador, y además, como ya sabéis, mi estilo es muy punk, o en algunas ocasiones lo intento, vaya, así que esta línea es una de mis favoritas y espero poder encontrar a Jade en algún momento de mi vida, aunque lo veo bastante complicado. Parece que hoy la cosa va de personajes alternativos, no sé, se ve que a mí lo de los personajes principales como que tampoco me parece para tanto y me gusta incluir un poco de variedad, y ahora os quiero enseñar a Sheridan, que es que, de verdad, esta muñeca, yo os juro que si llego a saber que me va a gustar tanto, no habría esperado tanto tiempo a comprarla, porque como ya os conté en su momento, esta muñeca lleva llevaba en una juguetería de mi ciudad muchísimos años, yo llevaba mucho tiempo fijándome en ella, pero debido a que el precio era de 30 euros y yo lo consideraba un poco excesivo, pues no la acababa de comprar nunca, hasta que un día decidí hablarles a las de la juguetería y decirles que a ver si después de tantos años teniéndola ahí no les importaba rebajarlas un poco, teniendo en cuenta que yo era un cliente habitual, ¿no? Y así lo hicieron, la rebajaron de 30 a 20 y la verdad es que fue una super compra, porque es que esta muñeca es de lo mejor de calidad que he visto. La ropa está exquisitamente hecha, todos los accesorios vienen decorados como con brillantina y con cristalitos y de todo. Y es que el pelo, o sea, yo creo que es uno de mis pelos favoritos de todos los que he podido ver en Bratz o en muñecas en general. Es súper oscuro, como podéis ver, pero es que es de buenísima calidad. Yo no creía que fuera a ser para tanto, pero lo es. Y además lo de que tenga los ojos de color lavanda es que de verdad, o sea, para morirse. La única muñeca de las líneas de 2015-2016 que voy a incluir en este vídeo es esta de aquí, y supongo que si me conocéis un poco ya sabéis cuál os voy a enseñar. Es Jade de la colección de Music Festival Vibes. Yo os juro que esta es una de mis muñecas favoritas de mi colección en general, no ya de Bratz, porque es que la estáis viendo, ¿verdad? La estáis viendo con los mismos ojos con la que la veo yo. Desde la capucha de pelito, las coletas con pelo negro y luego mechitas de color azul y rosa, la falda de vinilo de color azul, la camiseta a rayas, los leggings arcoiris, las deportivas altas de plataforma, es que de verdad, y incluye un segundo outfit, no sé cuántos accesorios, no sé, me parece de lo mejor que crearon
De lo mejor no, lo mejor que crearon en toda la época de 2015-2016, y además creo que luce mucho más siendo una Bratz de 2015 que, por ejemplo, si pusieses este mismo look a una Jade, yo que sé, tipo Tokyo o Gogo, yo creo que no quedaría igual. Creo que la estética de las 2015, con la cabeza mucho más grande, los ojos mucho más kawaii, queda mejor con esta estética que con la de las Bratz de antes, así que me alegro de que se decidieran por este look en ese momento en concreto. Y luego ya lo que queda, yo creo que es muy predecible. ¿Cuál es mi personaje favorito? Jasmine. ¿Cuál es mi línea favorita? Treasures. Entonces, ¿qué muñecos voy a enseñar en el top 2? Jasmine de Treasures. Muy bien, habéis acertado. Enhorabuena. Ya lo sé, soy muy predecible, pero es que es la verdad, no os voy a engañar. Así que sí, igual que me pasa con Chloe, la moda esta tipo pirata, que la quisieron hacer como pirata, pero en realidad es un poco como punk, macarra, chica mala, lo que sea. Y además con mi personaje favorito y con la mezcla de colores de rosa y negro, es que no podía pedir más. Me encanta esta muñeca, la atesoro muchísimo y además luché de verdad, como no os podéis imaginar, por conseguirla. Estuve 2 meses hablando con una persona por Wallapop para que me la enviase y al fin lo conseguí. Con paciencia y con tranquilidad pude tener a esta muñeca, porque es que la puedes encontrar bastantes veces, a la muñeca en sí, e incluso con los 2 outfits enteros alguna vez la he visto, pero que incluyese todos y cada uno de los accesorios, que era lo que yo quería, porque esta muñeca la quería completa, con todos los pendientes, las pulseras, el tesoro, las gafas de sol, todo. Eso era difícil de encontrar y además me costó como 10 euros o una cosa así, así que yo luché, como no he luchado nunca por una muñeca, para conseguir esta señorita de aquí. Y por último, arriba del todo, tenemos a una muñeca que es que ya supera los límites de todo. Yo creo que me atrevería a decir que es mi muñeca favorita de todas las que tengo en mi vida o que he tenido nunca, porque es que desde el momento en el que la vi, que recuerdo que la vi en un vídeo súper antiguo de Frank de Cena, que creo que ya ni existe, en el cual enseñaba las Flashback Fever, cuando vi a Sasha, es que de verdad, o sea, yo dije, no puede haber más. O sea, ya con esta muñeca he alcanzado mi límite de belleza en una muñeca. Esta señorita de aquí, vestida de negro, que probablemente a muchísima gente le parezca súper sencilla, que no llama la atención, pero es que, no sé, es algo que se ve que tengo yo con ella, porque es que el abrigo, el vestido de terciopelo, todo en color negro, ella también con la piel oscura, el pelo así como rubio anaranjado, con la diadema, con los ricitos, los aros dorados enormes, y luego su rostro. O sea, este rostro creo que se repite 2 veces, tanto en esta como en la Sasha de, no sé si es Step Out o una línea así, con los labios en un rojo súper oscuro, los ojos en marrón con una especie de destello como brillante, las sombras en dorado y luego una especie de brillo de capa de highlight que tiene por todo el rostro. Es que de verdad, o sea, me enamora, me parece una auténtica preciosidad y es que os juro que si hubiese un incendio en mi casa, lo primero que agarro es a esta señorita de aquí. Luego ya, igual agarro al gato o al perro, eso ya es secundario, lo primero es Sasha de Flashback Fever. Y hasta aquí mi top 10 de Bratz, espero que os haya gustado y que os haya entretenido. Estaré encantado, ya lo he dicho varias veces, de escuchar lo que tengáis que decir sobre este tema. ¿Cuáles son vuestras Bratz favoritas de vuestra colección o en general? Lo podéis dejar todo abajo en comentarios. Si os ha gustado el vídeo y queréis más del mismo estilo, recordad dejar aquí abajo un me gusta, un pulgarcito hacia arriba para que lo sepa. Y si sois nuevos o lo que sea, recordad que tenéis aquí abajo un botoncito en el que pone suscribirse. Y si lo pulsáis, podréis recibir notificaciones de todos los vídeos que suba cada vez que lo haga para que no os perdáis ni uno solo de ellos, si es que os gustan. Muchas gracias por venir una vez más. Repito, espero que os haya gustado el top 10 de Bratz. Gracias y hasta otra.